conocí en el desfile. ¿El gran rey se acuerda de mí? Claro que sí. Tu rostro brillaba en Susa en medio de toda esa multitud. Y salvaste a un niño, fuiste muy valiente. ¿Cómo te podría olvidar? Estoy halagada. Nunca imaginé que usted recordara la fisionomía de los rostros de su reino. No lo hago, pero recuerdo muy bien tu semblante. ¿Cuál es tu nombre? Esther. Esther de Susa. Jamás olvidaré tu rostro, Esther. Pensé que usted solo tenía ojos para personas de la nobleza. ¿Por qué dices eso, Esther? ¿Por casualidad los actos que hago como líder te hacen dudar del amor que tengo por los ciudadanos de mi imperio? No debo hablar más, señor. Habla. ¿Crees que soy injusto con los hombres que gobierno? Dime. ¿En verdad quieres saber? Me parece absurdo cómo las jóvenes fueron llevadas al harem. Fuimos arrancadas de nuestras casas y perdimos el contacto con nuestros seres más queridos. Así es la ley, Esther. Es mi deber encontrar en el pueblo una reina. Velo por otro ángulo. Los hijos del rey serán los hijos del pueblo también. Piénsalo bien. No me parece un intercambio justo entre usted y el pueblo. ¿Quieres decir que no estás feliz por haber sido traída al palacio? ¿Ni de tener el honor de pasar una noche de intimidad con tu rey? ¿De qué sirve? Aún siendo una noche maravillosa, mañana será una masa abandonada en los rincones del palacio mientras usted se divierte con todas las demás secuestradas. Eres muy directa con las palabras, Esther. Por eso dije que era mejor no hablar. ¿Qué pasa, Esther? Nada. Jamás vi a una mujer interesada en papiros. ¿Me vas a decir que sabes leer? Un poco. ¿Una mujer que lee? Esther, de verdad me impresionas. Estás bromeando, ¿verdad? Claro que no, señor. Jamás haría eso. Muy bien. Entonces vamos a ver si en verdad sabes para qué es esto. Se trata del cilindro de Ciro, que contiene uno de los más famosos edictos del piadoso rey Ciro, que libera a los judíos del cautiverio babilónico y les permite regresar a Judá. ¿Has oído de él? Nunca. Tómalo y léelo. ¿Pero puedo tocarlo? ¿Una preciosidad como esa? Claro. Quiero ver si sabes leer. Así decía Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me dio todos los reinos de la tierra y me encargó edificar una casa en Jerusalén de Judá. Tú eres de entre todos tu pueblo. Sé un Dios con él. Sube a Jerusalén de Judá y edifica una casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que habita en Jerusalén. Impresionante. ¿Dónde aprendiste a leer? Mi padre era escriba. Me enseñó algunas cosas cuando era niña y después continué estudiando por mi propia cuenta. ¿No eres feliz aquí? Antes de ser raptada a la casa de las mujeres, estaba por partir, señor. Iba a realizar el sueño de conocer mi tierra. ¿Cuál es tu tierra? ¿Eso qué importa ahora? Estoy presa aquí en el palacio y ahora este es mi destino. ¿Así es como te sientes? ¿Una prisionera? No escogí estar aquí, señor. Por mí ya me hubiera ido a Susa. ¿Acaso no quieres conocer el amor con tu rey? Usted es quien decide. Solo soy una mujer. Esther, veme a los ojos. ¿Quieres o no pasar la noche con el emperador? La
verdad es que no, señor. Perdón, pero mi voluntad era entregar mi cuerpo a quien ya hubiera conquistado mi corazón. Muy bien. Te mandaré de vuelta a la casa de las mujeres. Pero, mi señor, perdóneme si lo ofendí. No soy hombre que huye del desafío. Si esperas que conquiste tu corazón, graciosa Esther, eso haré. Esther, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Viniste a buscar un accesorio? ¿Al rey no le gustó el vestido? ¡Ay, estoy perdido! El rey Asuero va a pedir mi cabeza. No es nada de eso, señor Hegai. ¡Ay, entonces qué es! ¿Me dirás que no le encantó tu belleza? No, le expulsaron de los aposentos reales. Cuando el rey Asuero te vio con esos andrajos de esclava, debe haberme extrañado mucho. Guarda tus suposiciones para ti. Esther de Susa fue regresada como nueva. Esther fue devuelta virgen por el rey. ¡Cierra la boca, Tafis! Esther, ¿fue eso lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Habla, niña! ¿Quieres matarme de ansiedad? No, señor Hegai. Es el rey. Me preguntó directamente si me gustaría dormir con él. Y le contesté que no. ¿Le dijiste que no? ¡Ay! ¡Oh, señor, ayúdenme aquí! ¡Traigan una toalla mojada! ¡Hegai se desmayó! ¿Le dijiste que no y el rey se enfadó? Oh, Ana, por el contrario. Me sorprendió, fue muy cordial. Entonces dijo que me intentaría conquistar. Ay, no lo creo. Nunca vi un comportamiento así de un rey con su concubina. También me quedé muy sorprendida. Que haga eso. Mañana será un nuevo día. ¡Arbona! Sí, mi rey. Tengo que dormir, pero el sueño no llega. No puedo dejar de pensar en esa joven que estuvo aquí. ¿Y es la misma joven que usted conoció en la ciudad aquel día? La reconocí en el mismo instante. Esther. De belleza y personalidad sin igual. Señor, disculpe, pero se comenta por los corredores del palacio que usted la regresó al harem cuando empezaba la noche. Esa es la diferencia, Arbona. Una concubina me saciaría la noche entera, pero después del almuerzo ya no recordaría ni su rostro. Pero una reina no. Una mujer así tiene que ser conquistada. Qué alegría me da, señor. La esperanza de una nueva reina va a traer buenos augurios para toda Susa. Llama al escriba del palacio. Tengo que dormir. Estás distraído con el fuego sagrado, Aridai. Con tu aliento casi lo apagas. Pero no se apagó, papá. Quédate tranquilo que no va a pasar. Hijo, eso no puede pasar jamás. Una casa sin fuego sagrado es una casa sin protección. Aridai, ¿qué tienes? Nada, papá, solo que... solo estoy un poco cansado. Hace más de una semana que no hablas conmigo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir tu perdón, Joel? Sé que hice mal al no haberte hablado del noviazgo de nuestra hija con ese joven. Hiciste mal. Jamás te voy a perdonar ni a ti ni a nuestra hija. Un malequita, hijo de Hamán. Ana prometió que no iba a volver a verlo. No quería molestarte por algo sin importancia. ¿Sin importancia? ¿Te parece sin importancia que nuestra hija se involucre con un malequita, hijo de Hamán? Tal vez el hijo no es como su padre. Tal vez él sí quiere a nuestra hija. Eso no es cierto. Los malequitas no quieren a los judíos. Él solo quiere aprovecharse de mi niña. Sinceramente, al principio, también lo pensé. Pero pensando en la personalidad de nuestra hija, empecé a creer que era amor de verdad. ¿Amor? Un malequita que entiende de amor. Y menos siendo hijo de Hamán. De casualidad están hablando de mi hermano Aridai. ¿Escuché bien? Por lo que entendí, tiene un amorío con su hija. Una judía. Su hermano deshonró a mi familia. No puede haber mayor disgusto en una familia que ver a una hija involucrada con un incircunciso. Y peor aún, siendo un malequita, hijo de Hamán. Pues sepa que su hija no es digna de pisar el mismo suelo que un malequita. La horca para el judío Mardoqueo casi está lista. Es grande. Fuerte, bonita, imponente. Una verdadera obra de arte. El día que Mardoqueo esté colgado será un día de gloria.
Ojalá que la muerte del viejo aplaque el odio que sienten por los judíos. Al final, no todos son como él. ¿Qué? ¿Un hijo mío? ¿Un malequita? ¿Defendiendo a los judíos? ¿Oíste eso, mujer? ¿Qué sucede, Aridai? Yo sé lo que está pasando. Simplemente que tu hijo se está viendo con una judía. ¿Cómo dices? La joven con la que Aridai se está encontrando es hija de ese judío, Joel. Lo que dice tu hermano, ¿es cierto? Ella es diferente, madre. No puedo creer una cosa de estas. ¿Osaste tocar a una judía inmunda, hija de esa raza maldita? No hables así. Y voy a sacarla del harem de cualquier forma. ¡No te atreverás, hijo mío! No te atrevas, Aridai. O denuncio a la mujerzuela. Va a morir cuando descubran que estuvo con otro hombre antes del rey. Padre, por favor, no hagas eso. No hablo. Porque no quiero que tú también salgas lastimado. Pero si insistes con esa historia absurda, le cuento todo al rey, te lo juro. ¡Qué vergüenza! No oses desobedecerme, Aridai. O te vas a arrepentir amargamente. En cuanto a la judía, va a pagar con su propia vida. Esther no podía creer que el rey más poderoso de la tierra, un hombre con todas las riquezas del mundo a sus pies, se incomodaría para conquistar su amor. Esther, querida. Sí. Apuesto que estás pensando en el piadoso Asuero. Claro que no. ¿Ah, no? Si no lo has hecho, ahora lo vas a hacer. Mira el presente que te ha enviado. ¿Para mí? ¿Para quién más sería? Estás cambiando las costumbres del rey. Él no es de mandar presentes al harem, y mucho menos papiros. Ay, no pensé que viviría para ver esto. Papiros del rey en el harem. De Atridas los hechos. De Cadmo las alabanzas traté de celebrar. Y la lira rebelde, solo cantos de amor me quiso entonar. Le impuse otras cuerdas, trabajo perdido. La lira cambié, los hechos de Alides nueva invitación. Y amor le escuché. Adiós, grandes hombres. Busquen otra lira vuestra alabanza. La mía no sabe, no puede. Solo suspira cantos de amor. ¿Alguna novedad sobre el ataque a Grecia, Memucan? No, señor, todavía no. Estoy reuniendo información para poder escoger la mejor estrategia. Muy bien. Disculpe el retraso. Contratiempos en casa. Justamente hablábamos del ataque a Grecia. Mi opinión es que ya esperamos demasiado. La afrenta de Termópilas no puede quedar sin respuesta. No veo por qué. Las tropas persas no avanzaron contra los 300 de Esparta, pero logramos matar al rey Leónidas. Creo que eso es una victoria. Pero los griegos nos desafiaron. Y no hablo solamente de esa batalla. En Maratón nuestro ejército estaba ganando, pero consiguieron revertir la situación. Estoy de acuerdo. Los griegos merecen una lección, señor. Nuevo eunuco en el palacio. Ahora puedes ir al harem cuando te plazca. Eres inofensivo. No me provoques, que todavía soy suficiente hombre para enfrentarte. ¿Hombre? ¿Dónde? No veo ningún hombre por aquí. Si das un paso más, mueres, mujer. Sabes muy bien que no puedes poner un dedo en un oficial del ejército del rey. No habría mucha diferencia. Mi vida ya se acabó. No vale la pena perder el tiempo contigo. ¡Judío idiota! Se lo merecía. Vamos a enfrentar a Grecia en la primera oportunidad. Y no quiero que me persuada con lo contrario, se lo pido.
Tal vez Memucan no deba participar en los preparativos, mi emperador. ¿Cómo puede favorecernos si en el fondo no quiere que luchemos? Hanban, tal parece que eres un maestro en el arte de confundir las cosas. Yo vivo para cumplir las órdenes de mi amado rey, aunque no las aprecie. Sabes que confío en ti, Memucan. Puedes continuar con los preparativos. Sí, señor. ¿Qué pasa, Arguna? Se trata de los eunucos Victán y Teres. Están causando problemas. Parece que estuvieron aceptando monedas y favores de príncipes de las provincias a cambio de información privilegiada. ¿Algo que compromete nuestra seguridad? No exactamente, pero pensé que debería saberlo. Se trata de 12 eunucos de confianza. Trae a los dos para descubrir lo que realmente sucedió. Levántense los dos. ¿Saben qué pasa cuando el emperador apunta el cetro a una persona de esta forma? Condenación. La horca, emperador. ¿Y ustedes saben cuál es el castigo para quien traiciona al emperador? La muerte. La persona no merece vivir. Pues muy bien. Pobre Rubén. Supe que lo transformaron en eunuco. Sí, lo atraparon. Pensé que lo iban a mandar directo a la horca. De los males, el menor. La muerte de Rubén hubiera sido una tragedia. Se lo advertí, Mardoqueo, pero no me escuchó. Usted, por favor, escuche. A los viejos no los vuelven eunucos. Eso lo sé. Voy a volver al salón de los escribas. Todavía tengo que catalogar todas las armas nuevas que llegaron. ¿Alguna noticia de ella? Fue anoche hasta los aposentos del rey. Pero la regresó. ¿La devolvió? Se quedó poco tiempo. Regresó a la casa de las mujeres. ¿Será que al rey no le agradó ella? Mire, oí 10 versiones sobre ese asunto, pero nadie sabe qué fue lo que sucedió. ¿Cuál será el destino de Hadassah? ¿Qué debo pensar cuando descubro que ustedes dos, Victán y Teres, eunucos de mi confianza, le proporcionaron información del palacio a los príncipes de las provincias a cambio de propinas? Eso es una intriga, señor. Nunca hicimos ni haremos nada que desagrade a nuestro rey, el elegido de Dios. ¡No mientan! Es cierto que recibieron monedas, hasta sé dónde las guardan. Por favor, señor, tenga misericordia. Es verdadera su acusación. Cambiamos información por monedas de oro, pero información que nada comprometería a nuestro rey, mi rey. Los príncipes de las provincias querían saber cómo agradarlo. Entonces les hablamos de su predilección por la cacería, por los caballos, por las espadas. Tanto que los nobles le obsequiaron esas cosas durante el banquete. Eso mismo, señor. Aún así, ustedes traicionaron mi confianza. Mis siervos no tienen autorización para negociar información, sea cual sea. Pecamos por la avaricia, mi señor. No pensamos en las consecuencias de este acto. Suplico que nos perdone. Nuestra fidelidad es y será siempre para el gran señor de los señores. Muy bien. Les voy a dar una oportunidad, pero quiero que le entreguen todas las monedas que recibieron a Argona y él se va a encargar de llevarlas al tesoro del rey y que esto no vuelva a suceder. O pagarán con la vida. ¡Ahora fuera de mi vista! ¡Vamos! Mi rey, señor, a veces usted me parece un tanto complaciente con quien no lo merece. Esos judíos, por ejemplo. ¿Qué tienen los judíos? Es un pueblo que tiene leyes propias. No se postran frente a nuestros dioses ni le prestan la debida reverencia a los nobles del imperio. Lo mejor sería eliminar a esos gusanos que insisten en contaminar las calles de Susa. ¿Qué estás diciendo? El pueblo judío es parte de nuestro imperio. El decreto de Ciro que liberó a los judíos de Babilonia debe ser tomado en cuenta. Eso fue hace mucho tiempo, Memo. ¡Sí! ¡Mucho tiempo! Pero hace siglos, Hamán, que la política de nuestro imperio ha sido preservar la diversidad de culturas y reconstruir templos constituidos de las más variadas creencias. Debemos abrazar el futuro, seguir adelante, Memucan. Este tipo de indulgencias es muy anticuada. Y muy bien sabes que el pueblo judío siempre ha sido una plaga que se esparce por todo el mundo. Nuestro deber es proteger al rey.
de esa raza inmunda. Nunca oí nada más indecente ni más absurdo. Absurdo es que tú defiendas a esa gentuza. Señores, la guerra es contra Grecia, no entre nosotros. Jamán, después seguimos con este asunto. Ahora basta. Memucan, ya no habrá más reuniones hoy. Mi mente está distante, tengo otros asuntos que resolver. Pero mi rey... Es mi palabra final, consejero. Señores, es todo por hoy. Hasta mañana. Sí, señor. Hasta mañana. Vamos, ¿no vas a levantar tus tablas? Pueden esperar. Entonces ve lo que hago con ellas. Puedes destruir cuantas tablas quieras, pero jamás destruirás mi dignidad. Eso es lo que vamos a ver. Tu hora está por llegar. Gracias por no haberme denunciado con Hegai Kinla. Ha sido muy bondadosa conmigo. Eres una buena joven, Ana. No quiero verte sufrir. Y menos ahora que cargas a un niño en tu vientre. Kinla, tenías razón. Ana está embarazada. Tengo buen ojo para esas cosas. Además, su barriguita ya está empezando a crecer. Eso es exactamente lo que me preocupa. Ana, no vas a poder esconder ese embarazo por mucho más tiempo. Voy a separar los vestidos más largos para Ana. Por ahora es mejor que nadie desconfíe. Rezo tanto por ti, amiga. Sé que pequé, Esther, pero quiero corregir mi error. Quiero casarme con Aridai y criar a nuestro hijo en Jerusalén. No pienses eso, querida. Esos planes jamás se concretizarán. ¿No ves que no hay cómo escapar de este lugar? Debe haber una salida, Kinla, o estoy condenada a muerte. No digas eso, Ana. Dios no sabe amparar. Di lo que quieras. Tus amenazas no me intimidan. Yo no voy a amenazar más. Voy a hacer lo que tiene que hacerse, Mardoqueo. Tu horca está siendo construida. Si fuera mi destino. Pero cuidado, Hamán. Ten mucho cuidado, no vayas a quedar colgado de la horca que tú mismo construiste. Mide tus palabras, maldito judío. Yo soy el favorito del rey, nombrado divino como él. ¿Y tú qué? ¿Qué eres? ¿Un escriba? ¿Escoria? ¿Descendiente de esclavos? ¡Qué absurdo! Si crees que los judíos son inferiores, ¿por qué pierdes tu precioso tiempo con él, Hamán? Yo utilizo el tiempo que sea necesario para exterminar a esta raza. Y este hombre merece la pena de muerte. Él y todos los judíos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Hamán! Humillando a los más débiles con tu soberbia. Escriba. Vamos de aquí. Deja a este dios rabioso hablando solo. Muchas gracias, señor Memucan. La misteriosa Esther y su amiga melancólica conspirando como siempre. ¿Conspirando qué, Tafnis? Ya basta de imaginar cosas. Sé que están llenas de secretos. ¿De qué hablan? Dímelo, esclava. Eso no te incumbe, joven atrevida. Cuando sea reina, habla conmigo nuevamente para que veas lo que sucede. Tafnis, espera ser coronada antes de hacer esas amenazas. Estoy segura. El rey está hechizado por mí. Me llamará hoy sin ninguna duda. ¿Cuánta seguridad en una cabecita tan joven? Me dijo al oído que soy más bella que Basti.
y que Persia entera se postrará ante mí. ¿Y qué es lo que la futura reina de Persia desea importunando nuestras vidas? Nunca te hicimos nada, Tafnis. Aquí hay algo podrido y voy a descubrir qué se esconde detrás de esa sonrisa. Quien mucho desconfía es porque esconde un gran secreto. ¿Qué escondes, Tafnis? ¿Yo? Yo no escondo nada. Tú quieres cambiar la plática. Voy a retirarme. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Me dejarás hablando sola? ¡Esther! ¡Esther! ¡Esther de Susa! Padre. ¿Algún problema? Si yo pudiera, los mataría con mis propias manos. Tengo que destruir a Memucan. Tiene que caer rápido. Incluso antes que el rey. Tenemos que empezar un plan. Calma, hijo. Calma, hijo. No debo precipitarme. Además, Memucan es el menor de mis problemas. ¿De qué estás hablando? De Aridai. ¿Cómo estás, Hadassah? Qué bueno que te encontré. Quería hablar contigo. Discúlpame, tengo que ir. Ya me están esperando. Espera. Rubén, ¿por qué actúas así? Soy yo. Estaba tan preocupada por ti. Supe que el rey te condenó. Lo siento mucho, mi amigo. Imagino tu sufrimiento. Habría sido mejor si hubiera muerto. No hables así. Gracias a Dios no fuiste ejecutado. ¿De qué sirve? Nunca más seré un hombre completo. Nunca más. No es verdad. Eres hombre de carácter. Digno, honrado. Pero no el hombre que puede hacerte feliz. Ahora soy una de las vírgenes del rey. Una prisionera. Ni de una ni de otra forma podrías hacerme feliz. Tenía que intentarlo, Hadassah. Perdóname, dije tu nombre. Hadassah no existe más. Mi nombre ahora es Esther. Y mi destino es aquí. Solo soy una más en la casa de las mujeres. No, Hadassah. Eres única, especial. No eres como las otras. Quise tanto que fueras mía. Solo quería que supieras que te amo más que a mí mismo. Por eso fui tan tonto para ponerme en esta situación. Esther, querida. El señor Hegai. Ay, Esther, querida. Ya estaba preocupado. ¿Estás bien? Sí, señor Hegai. Tafnis vive perturbándote. Ella se la pasa diciendo que cuando sea reina va a hacer esto y va a hacer aquello, pero todo está bien, me sé defender. Que se cuide ella. No está en los pensamientos del rey, sino tú. ¿Usted lo cree? ¿Lo dudas? ¡Aridai! No puedes pasar de este punto, hermano. ¿Cómo que no, Dalton? Nuestro padre me encargó que no entraras al palacio, Aridai. El gran Hamán prohibió que entraras aquí. No te pongas en mi camino. No creas que vas a lograr llegar hasta tu amada judía. ¡Guardias! Nunca volverás a ver a esa desgraciada nuevamente. ¡Nunca le digas a Ana así! ¡Nunca! Ah, ese es el nombre de la mujerzuela. ¡Qué patético eres! ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Vuelve a casa, Aridai. Aquí no es tu lugar. ¡Largo! Como si no bastara la cantidad de oro que el emperador posee. El escogido de Dios viene a exigir que devolvamos nuestras monedas. El rey Asuero es un canalla. Merece morir. No merece. Va a tardar. El rey es joven, lleno de salud. A no ser que alguien ayude.
¿No te parece, Victán? Eso sería perfecto. Al menos Azuero creyó que vendimos información banal. Si supiera que negociamos las estrategias de guerra del Imperio, que contrabandeamos mujeres sospechosas para introducir al harén. El tiempo nos vigila, Victán. Tarde o temprano es capaz Azuero de descubrirnos. Va a mandarnos a vigilar, estoy seguro. Tenemos que hacer algo. Si no, acabaremos muertos. Dicen que en la calle de los comerciantes hay una tienda en la que venden todos los tipos de veneno. ¿Veneno? Teresa, ¿en qué estás pensando? Bien que me gustaría, Victán, pero es muy arriesgado. ¿Y qué ganaríamos con eso? Si matamos al rey, toda su fortuna se iría a las manos de los príncipes. Hablas con la verdad, Victán. Por eso, si hubiera uno dispuesto entre estos oficiales a proporcionarme una buena cantidad de monedas, no lo pensaría dos veces. ¿Monedas? Arbona, manda a preparar mi caballo y una yegua domada para Esther. Hoy saldremos por el bosque real, solo los dos, sin escolta. Es muy peligroso salir sin guardia, señor. Esta tarde así va a ser. Necesito tranquilidad. Hace tiempo que no paseo por la cercanía. Quiero cabalgar por ahí como un hombre común. ¿Estás seguro, rey? En efecto. El rey solo desea tener ojos para Esther. Como si no bastara con lo que estoy pasando. Y se me aparece ese inútil para fastidiar mi día. Calma, Joel, calma. Cuéntame bien lo que sucedió. ¿De quién estás hablando? El otro hijo de Hamán. ¿Darfón, dices? Ese mismo desgraciado. Pero ese malequita, ¿qué estaba haciendo en tu tienda? ¿Fue a fastidiar a los judíos, como siempre? Vino a traer el infierno a nuestras vidas. Joel, no estoy entendiendo. ¿Fue allá para pedir explicaciones del noviazgo de Ana con Aridai? No sabía que el hermano era novio de una judía. Lo supo por causa de esta boca grande. Mardoqueo. Eso es muy malo, Joel. La última cosa que Ana necesita ahora es el odio de la familia de Hamán. Ya lo sé, pero cuando me di cuenta era demasiado tarde. Estábamos los dos peleando frente a la tienda. Nunca van a aceptar ese noviazgo. Ni yo. Mardoqueo, ¿por qué Ana hizo una cosa de estas? No sé cómo pudo involucrarse con un malequita y traer esta tragedia para adentro de nuestra casa. Calma, Joel. Ana está corriendo mucho peligro. Hamán va a querer vengarse de mi hija. Yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo también temo por la vida de Hadassah. ¿Qué estará pasando con esas jóvenes ahora, en ese palacio, en el harem? Solo nos queda tener fe en que las dos estén bien. ¡Mis niñas! ¡Mis niñas! No me lo van a creer. ¿Qué sucede, señor Hegai? El rey ha llamado a una joven por su nombre. Lo sabía. Escuchen esto, seré reina. Daphnis, cállate inmediatamente. ¿Qué dices? Si abres la boca nuevamente, te mando al calabozo ahora mismo. ¿Di quién fue la elegida esta vez, Hegai? Esther de Susa. Ese fue el nombre que el rey dijo en voz alta y en buen tono. ¿El rey me llamó? No lo creo, Esther. No tengo idea qué pasó con el rey Azuero. Tampoco tengo idea. Pero Esther debe acompañarlo en un paseo a caballo, por el bosque y solos. Esto es una pesadilla. No puede ser cierto. Qué romántico es un lugar tan agradable. El rey nunca hizo eso, ni con Basti. Necesitamos ropa especial para esta ocasión. ¡Ay, qué divertido! Un vestido para montar para Esther. Debe ser liviano, pero elegante. ¡Ay, te vas a ver divina! ¡Le vas a encantar! Para el gobernador del mundo, no era fácil encontrar tiempo para los placeres simples de la vida. Solo algo muy precioso lo haría olvidar las guerras y conspiraciones.
Esther de Susa, una estrella en forma de doncella para iluminar su mañana. Puedes levantar la mirada, Esther. ¿Te gustó la invitación? Me gustó. Bien, Hegai. Hiciste un bello trabajo. Muchas gracias, mi rey. Con permiso. Con permiso. Regreso a mis sagradas labores. Me gustaría agradecerle los papiros, señor. ¿Te gustaron? Mucho. Las odas de Anacreonte son triviales, pero muy humanas. Bellas a los ojos y a los oídos. Estoy feliz de que te gustaran. Tienes ojos muy bonitos, Esther. Son imposibles de olvidar. Ahora quiero llevarte a una aventura menos lírica. El rey Asuero fue a pasear al bosque. ¿Y qué? ¿Cuál es la sorpresa de que el rey se pasee donde quiera? No me dejaste terminar. Adivina quién llamó para acompañarlo. No sé. ¿A los príncipes del imperio? ¿A la guardia real? A Esther. ¿A Hadassah? No digas ese nombre. ¿Olvidas que es peligroso? Imagina si alguien lo descubre. ¿Por qué el rey invitó a Hadassah a un paseo? ¿Por qué será Rubén? Porque Esther es la más linda del harem. ¿Pero el rey conoce a Esther? ¿No sabes lo que sucedió? En el palacio no se habla de otra cosa, Rubén. Estuve tan inmerso en mi dolor que otros asuntos no me interesaron. Resulta que Esther fue llevada ante el rey Asuero, pero poco después regresó al harem. Unos comentaban que el rey la había expulsado. Otros que no quiso dormir con el rey. ¿Y cuál es la verdad? No es obvio, Rubén. El rey la invitó al bosque. Él debe estar loco por Esther. Recuerdo que a mi padre le encantaba contarme historias. Me sentaba en su regazo y pasaba horas hablando de nuestros antepasados. Lo que había vivido. Lo extraño tanto. Y mi madre quería que aprendiera a tejer, pero no podía hacerlo. Lo que me gustaba era ir con mi padre a la puerta de la ciudad y contar cuántos caballos entraban y salían. Yo también contaba caballos. ¿De verdad? Los caballos del palacio. Creí que solo yo jugaba a eso. Tus padres debieron ser personas maravillosas, Esther. Sí, lo fueron. Eran personas muy simples que sufrieron. Pero no se dejaban caer. Siempre tenían una sonrisa en los labios. Así como tú. Estoy seguro de que si tus padres pudieran verte hoy, estarían muy orgullosos de la mujer en la que te convertiste. ¡Oh, calma, Yuranes! ¡Calma! Es solo un instante. Vamos a descansar un poco. Parece que Yuranes quiere regresar al establo. No vas a avergonzarme frente a la joven. No sé qué le dijo, pero parece que funcionó. Es un secreto nuestro. Mi padre me enseñó a respetar a los animales. Su padre debe haber sido un gran hombre. Todos en el palacio hablan del gran Darío con mucha añoranza. Todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que pienso es gracias a él. ¿No tenía miedo cuando lo llevaba a las batallas? No, nunca tuve miedo. Fui entrenado para eso desde pequeño. Sentía mucho orgullo de luchar al lado de mi padre. Mientras el gran Asuero tenía un raro momento de paz al lado de Esther, sus enemigos no descansaban. Continuaban tramando en su contra en el palacio del Señor de los Señores.
Basta, basta. No tengo cabeza para esto. ¿La futura reina está nerviosa? Tengo que hablar contigo. Habla. ¿Cómo te fue con el rey? Fue tranquilo. Daphnis. ¿Cuándo te va a llamar? Me están lastimando. Pronto. No siento mucha seguridad en tu voz. Tengo que acabar con una joven que me está fastidiando. No lo creo. Te dejó atrás otra concubina, ¿quién lo diría? Cree que va a ser reina, pero no me conoce. Explícame eso. ¿Quién es la mujer que duerme con el emperador en tu lugar? Esther de Susa. Pero el rey no ha ido a la cama con ella. ¿Y cuál es el problema? La invitó a un paseo a caballo. Eso es muy malo. Debe estar interesado en ella. Eso no es lógico. Lo sé. Pero esto no se va a quedar así. Solo una noche más con él y nunca más recordarás a Esther. No. 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 Más vale que así sea. Tienes que ser reina. Por tu propio bien. Llévatela. Espera. Espera. Espera, Dalfón. No me digas que espere. Cierra la boca. Tienes un trabajo que hacer. Ahora ve la forma de sacar a esa mujer de tu camino. Confieso que estoy contra la guerra en cualquier circunstancia. Siempre son tantas vidas inocentes las que se pierden. Para algunos la guerra es una desgracia. Para otros es una salvación. Para los que vencen, claro. Para muchos de los vencidos también. No, disculpe, pero no puedo estar de acuerdo con eso. Los judíos, por ejemplo. Si el noble Ciro no hubiera enfrentado y conquistado a Babilonia, los judíos serían esclavos hasta hoy. Sí. Pensándolo por ese lado. Esa siempre fue la política de unificación del imperio. Si por casualidad un templo es destruido, lo reconstruyo. Y así lo hizo mi padre antes que yo y otros antes que él. Los pueblos subyugados son liberados. Y las naciones vencidas que se unen al imperio persa acaban en una situación mucho mejor que antes. Probablemente tiene razón. A veces el dolor es necesario para que venga un bien mucho mayor. Pero debemos siempre buscar la paz. Cómo es bueno oír tus palabras, Esther. Tan bueno como ver tu bello rostro. Tienes mi permiso si te quieres ir. ¿No va a volver al palacio conmigo? Hablo de irte de Susa. Regresar a tu tierra. Realizar tu sueño. ¿Me está diciendo que puedo abandonar el harem? No quiero que te quedes obligada ni que te sientas prisionera. Puedes partir, Esther. No es lo que me gustaría. Pero si esa es tu voluntad, quiero verte feliz.